La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital de la República Argentina. Junto con su área metropolitana, el Gran Buenos Aires es uno de los mayores centros urbanos del mundo. La ciudad es además el centro cultural más importante de la Argentina y uno de los principales de América Latina. Su valorada oferta cultural se encuentra representada en la gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas. También se destaca la nutrida actividad académica y la calidad de su arquitectura. El 3 de febrero de 1536, el adelantado español Don Pedro de Mendoza funda Buenos Aires en la margen occidental del Río de la Plata con el nombre de Nuestra Señora del Buen Aire. La población es abandonada y destruida por los nativos en 1541. El 11 de junio de 1580, Juan de Garay vuelve a fundarla bajo el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire. La ciudad de Buenos Aires tiene casi 3 millones de habitantes y en el conurbano bonaerense viven más de 9 millones. Esto representa un conglomerado urbano de 12 millones de personas, haciendo que Buenos Aires constituya por su cantidad de habitantes la tercera ciudad de Latinoamérica detrás de Ciudad de México y San Pablo. Alberto Varas es un importante arquitecto porteño y uno de los pensadores más lúcidos que tiene la ciudad sobre temas urbanos. Hay muchas maneras de ver la evolución de Buenos Aires, pero la que quizás yo prefiero es la de sus lugares más significativos, la evolución del espacio público y particularmente en el caso de Buenos Aires también de su costa. La costa de Buenos Aires resume a lo largo de las centurias la evolución de la ciudad, el proceso de monumentalización de esa costa y la relación con el río son un elemento de lectura de la evolución de la ciudad. La monumentalización de la costa es un proceso de artificialización, o sea, es un proceso a través del cual la instalación de una serie de infraestructuras, edificaciones, modificaciones artificiales de la costa la van convirtiendo en un frente urbano desde su origen como frente fluvial. Ese proceso es particularmente interesante en Buenos Aires porque no nos olvidemos que todo el desarrollo de la ciudad mirando hacia el río, mirando hacia Europa desde su origen colonial, básicamente han creado esta tensión de la ciudad hacia el río. Podemos esquematizar 4 etapas o 5 etapas, mejor dicho, basado en la instalación de sus infraestructuras sobre el río. Si tomamos la costa de Buenos Aires con sus arroyos, la boca del Riachuelo, en realidad la costa de Buenos Aires es una costa de barranca en la cual se generan los dos elementos puntuales que dan origen a la implantación de la ciudad. Uno sería, digamos, el fuerte y detrás del fuerte la malla inicial, fundacional, que está guiada por el sistema de las leyes de Indias. El fuerte sería como la primera pieza de infraestructura que, separada de la malla de la ciudad, de alguna manera domina toda la costa, que como sabemos es una costa baja, donde las embarcaciones tenían que parar ya en su origen, alejadas de la costa. Es un elemento de señalización y de ocupación, como una especie de pisada monumental, la primera pisada monumental sobre la costa de Buenos Aires. Empieza a haber un desarrollo de la trama en la cual empieza a aparecer un elemento decisivo interno que se desarrolla con más intensidad, que es la Plaza Mayor, o sea, lo que luego sería la Plaza de Mayo,
que es un espacio público representativo, nuestro espacio público histórico de mayor representación, y que empieza a generar por primera vez una acción sobre el interior de la trama. También la trama se empieza a desarrollar sobre las costas con este conocido sistema de chakras que van en paralelo a los cursos de agua, y empieza un proceso de complejización de la trama, y también aparece el muelle de pasajeros volviendo a mostrar la relación distante que hay entre el río y la barranca. Por primera vez, una acción sobre el interior de la trama. Un tercer momento muy importante es después ya, en el siglo XIX, comienza la consolidación de lo que luego va a ser la importante ciudad del centenario, esa ciudad de corte europeo que hizo tan característica a Buenos Aires hasta 1930, en que empieza el impacto de la ciudad moderna y luego la metrópolis. Esta ciudad tiene como un hito, también otra vez, si volvemos al tema del borde de la ciudad, que es que, en realidad, para resolver el problema de la relación del río con la ciudad, el problema de la barranca y de la falta de profundidad, Taylor propone un edificio circular que entra al río de una manera muy particular. Se conserva todavía en parte el muelle de pasajeros, pero ya la relación entre la ciudad ya ha crecido. Esto sería, digamos, a partir de 1852, acá ya la ciudad empieza a disparar hacia Belgrano y hacia Flores. Y la Plaza de Mayo, obviamente, se sigue desarrollando, pero empieza a tener toda una vinculación con todo un sistema que a lo largo de las décadas va a ir convirtiéndose en lo que es el frente costero principal de la ciudad, más adelante con la construcción del Puerto Madero y hasta nuestros días con la Reserva Ecológica, etcétera. Una serie de sucesos que van pasando sobre la costa de Buenos Aires. Pero es muy interesante ver que acá hay, ya en este momento, incluso que la ciudad empieza a tener todo este desarrollo en el sur, donde están las barracas sobre el riachuelo, también ya empieza el desarrollo hacia el norte. Pero acá van quedando, sin embargo, grandes áreas como entrantes que todavía son áreas que están más allá de lo que es la urbanización básica que se arma alrededor de la plaza. Los barrios o las áreas de Flores y de Belgrano son como zonas de veraneo, esto es bien conocido, y lo que se consolida siempre es lo que más adelante va a ser el área central de la ciudad y este borde costero. Como primera medida empieza a aparecer la figura de la ciudad de Buenos Aires con un perfil que es el perfil que le da el borde jurisdiccional. Y empieza a aparecer la necesidad del puerto, de la consolidación del puerto. El área central ya no es un área aislada, digamos, del resto de la trama. Toda la trama ha crecido, o sea, todo lo que se ha convertido en un contenedor de una trama urbana consolidada, el perímetro, e incluso empiezan ya a aparecer algunas estribaciones. Pero básicamente aparece algo que en el área central es muy importante, y son las diagonales, algunas de las cuales se terminaron, otras no. La más importante es la diagonal norte, más completa. Todo esto sobre un esquema de ciudad neoclásica, que es muy parecida a la operación de Haussmann en París. En realidad, el modelo de esa operación es el modelo de Haussmann en París. También empieza la construcción, en ese periodo, del Puerto Madero. El Puerto Madero termina de resolver un problema que tiene la ciudad y que es una discusión, digamos, entre el puerto de Huergo y el puerto de Madero, que finalmente termina triunfando la teoría de Madero de ponerlo justo en el área central, beneficiando básicamente el área consolidada de la ciudad. Madero es una gran pieza de infraestructura que quedó abandonada por haber quedado obsoleta prematuramente. Es de los primeros proyectos de nivel metropolitano
que implican una gigantesca transformación de la infraestructura. Algo que es esencial de este proyecto es su ubicación en el contexto de la ciudad. El eje del desarrollo coincide con el eje cívico de la ciudad y esto es lo que diferencia este proyecto de otros de características similares que se han hecho en otras partes del mundo. El más notorio es el que se ha hecho en los Docklands de Londres, por su absoluta proximidad al centro, que es lo que se generó debido a la posición del Puerto Madero en su origen. Pero básicamente, esta ciudad, que tiene además hacia el año 30 las primeras construcciones contemporáneas, como son el obelisco, por ejemplo, el obelisco que es el primer síntoma de la apertura, de una apertura metropolitana, que ya no está dentro de la tónica de las diagonales, sino que tiene un carácter más funcional, empieza a también a convertirse en la unión norte-sur de la ciudad. Y es uno de los primeros síntomas metropolitanos, porque en realidad la metrópolis lo que empieza a requerir, hecho a la manera tradicional, o sea, a través de las diagonales, o hecho a través de la apertura de grandes vías en la ciudad, una mayor consolidación de lo que son los flujos de transporte y las conexiones dentro de la trama. O sea que acá conviven en este periodo, claro, pues estamos, cuando se hace el obelisco y se inicia la apertura, el ensanchamiento Corrientes y la apertura del 9 de julio, ya estamos ante fenómenos que son premetropolitanos. Entonces, está terminando la época de las diagonales monumentales, está terminando la época en la que propone Noel con el plan del 25 todo un desarrollo de la costa norte de la ciudad, que incluso está concebido de una manera neoclásica. Los jardines están hechos por un paisajista francés, también interviene en la costanera sur un paisajista argentino, pero básicamente el plan del 25, que es el plan de estética de Licia, en realidad consolida la ciudad tradicional y agrega muchísimas más diagonales y más, yo diría que agrega más de lo mismo en realidad. Recién a partir del 25 empieza a verse en la ciudad, y con la visita de Le Corbusier en el 29 empieza a verse cuáles son las posibilidades de desarrollar una ciudad moderna, que es la ciudad que se tendría que desarrollar del 50, que empieza a desarrollar del 50 en adelante. Avenida de Mayo, yo diría que es el eje monumental por excelencia, pero además tiene algo que es muy interesante porque está dentro de los cánones de Col de Bodar, que es la relación entre bulevar y fachada frontal. O sea, así como no existe un bulevar sin un monumento, un edificio monumental cuya fachada sea absolutamente frontal y simétrica respecto a ese bulevar, el ejemplo máximo y del cual surge inspiración para todos estos proyectos, el bulevar de la Ópera de París y la Ópera de Garnier al final. En realidad, el proyecto de Meano para el Congreso es un proyecto que sigue estrictamente esas reglas. O sea, bulevar con vista central, apertura de esa gran calle, plaza monumental con una expresión escultórica y, finalmente, detrás, la gran fachada. En realidad, la parte de atrás del Congreso está metida dentro de la trama, no tiene un atractivo particular. En cambio, sí tiene esa visión absolutamente frontal y no perspectívica, digamos. Y eso pasa no solamente en esta avenida, sino que pasa también en muchos de los lugares, por ejemplo, frente al edificio de tribunales, donde también siempre hay una fachada monumental que está frente a una plaza y en este caso ligada a la vista que proviene de una de las diagonales. ¿Cómo seguimos la línea de lo que es la monumentalización de la costa, que es la incorporación del puerto y la retoma de todo el borde de ya como gigantesco parque que propone Noel y la construcción de este puerto, y comienza también el abandono de la zona del Riachuelo? Acá ya se ha producido la inversión de pasar del sur al norte a partir de los años 30. Entonces empieza un cierto decaimiento de la zona sur, un desarrollo del norte, ya con la construcción de Palermo
eso se consolida, y la propuesta del 23 lo que propone es algo que nunca se termina de hacer, porque después la costa va siendo ocupada por elementos de infraestructura y otras cosas que van obturando lentamente toda la relación con el río, que después todo eso se está mejorando, pero solamente en los últimos 10 o 15 años. En este periodo hay una serie de edificios que consolidan una imagen de una Buenos Aires monumental, en la que incluso algunas obras de infraestructura son palacios. Por ejemplo, las usinas son palacios de la electricidad. Hay un palacio de obras sanitarias. Las estaciones ferroviarias solían ser el palacio de las infraestructuras. La transformación de la ciudad en una metrópolis empieza a incorporar estos edificios en una trama más compleja, que es la complejidad del transporte de superficie ferroviario y el crecimiento del movimiento urbano. Esta complejidad hace que estos objetos entren en proyectos de mayor envergadura, como es el caso de proyectos como el de Retiro, que es un proyecto de transformación de infraestructura y de áreas de parrillas ferroviarias, que se completa también con la modificación de las estaciones antiguas del ferrocarril. Esta ciudad es la ciudad que se reconoce como ciudad, Buenos Aires, ciudad europea, digamos. Las estaciones, el puerto, además de residencias privadas, que muchas de las cuales están actualmente sobre la zona de Recoleta, Avenida Alvear, etc. Es una arquitectura que da espalda al río, porque es una arquitectura que necesita horadarse dentro de la trama, para construir las diagonales, para construir los frentes con sus plazas. Entonces, el borde del río es más americano. Eso forma parte de una cierta visión sobre la ciudad que reconoce que en la época contemporánea, en realidad, una de las cosas que recupera la ciudad frente a la ciudad neoclásica y de aspecto afrancesado es el carácter americano que está vinculado con el reconocimiento de la geografía, la relación con el río, etc. Por de pronto, siempre manteniendo la impronta de la ciudad de Buenos Aires, ya hay una consolidación, incluso yo diría que podemos llamar patológica, de infraestructura sobre la costa. No nos olvidemos que el puerto Madero está prácticamente cerrado. Está el aeropuerto. En el año 50 se rellena por primera vez la zona para la ciudad universitaria, que después se va a constituir en un factor de desarrollo costero y más recientemente con los parques de ciudad universitaria en un sector de recuperación de la frontalidad con el río. Y después, además, hay una serie de elementos que van obturando líneas ferroviarias, trazas ferroviarias, depósitos de contenedores, áreas marginales que se generan como toda el área de la Villa 31. Fíjense ustedes que, además, con este tema de la distancia que había entre lo que era el desembarcadero y la llegada de los barcos al Río de la Plata, había también una distancia que cubrir que se empieza a cubrir con el tiempo con una serie de cosas. La Barranca de Buenos Aires está como por acá. Todo esto son tierras ganadas al río. Esta barranca es interesante verla porque en algunos lugares todavía está visible. En la Barranca de Belgrano, en la Plaza Francia, y hay lugares donde está cubierta por calles. Y es muy interesante ver cómo esas calles que suben, la calle Sarmiento, Perón, que se ven todas las subidas desde Alem, todas esas subidas eran la antigua barranca. Ahí tenemos una noción perfectamente clara de hasta dónde llegaba el río. En toda esta costa sigue habiendo un proceso, que es un proceso de consolidación de infraestructuras. Algunas, por ejemplo, como ciudad universitaria, una infraestructura educativa. En otros casos, como el puerto, una infraestructura de transporte. Y el aeropuerto, que está también allí. O sea, fíjense que hay una franja acá bastante compleja de infraestructura, esparcimiento, que no terminó de definirse, pero que definitivamente sigue constituyendo, desde el punto de vista contemporáneo, una monumentalización del borde de la ciudad.
Y no es casual que sea con algunos elementos de verdes y algunos elementos gigantescos de infraestructura, porque si hay algo que caracteriza la modernidad e incluso el desarrollo metropolitano, es el crecimiento y el desarrollo de las grandes infraestructuras como proceso que va en paralelo a una trama que ahora está consolidada y que solo tiene muy pocos lugares que están libres. La agronomía, este sector en el sur, donde se hace el parque indoamericano, el autódromo, etcétera. Hay una zona que toma todo el área de los hospitales psiquiátricos, que también, incluso también desde cierto punto de vista, es una barrera urbanística. Estas son las cosas que en realidad son las que van a dar pie al desarrollo, al nuevo desarrollo de la ciudad. Acá está la isla de Marchi, etcétera, toda una serie de cosas que pasan por ahí. Pero además esto ya no es más así también, porque acá está la Avenida General Paz, ya remodelada y ampliada varias veces, y después esto ya es una cosa que empieza a ser así, ¿no? O sea, estos son los famosos dedos que van siguiendo las infraestructuras. Esto sería Retiro, esto es el tren hacia el sur, este es el tren hacia el oeste. Entonces, esto se empieza a consolidar una malla suburbana que es la que hacia el año 2000 empieza a crear la ciudad de más de 10 millones de habitantes, cortado solamente por la General Paz. Esta ciudad tiene una gran dificultad para adaptarse a los conceptos clásicamente modernos, como son los de las cartas de Atenas y los principios modernos de Le Corbusier o más allá de Le Corbusier, de las teorías sobre la ciudad moderna, que requieren espacios libres, neutros, donde poder posar los edificios. Entonces, Buenos Aires no tiene eso y tiene otros problemas. Por eso empieza a generar espacio sobre el río, que tiene poca profundidad. Se generan también espacios vacíos, que en algún momento estos eran lugares de depósito de residuos. Se crean esos parques, pero lo que no tiene la ciudad es un gran espacio para grandes operaciones. Por eso en realidad se crea una tendencia que es el racionalismo argentino, que es muy particular y muy interesante, porque tiene en gran parte la formalización del racionalismo europeo, pero moderno. Pero en realidad, si observamos las plantas y una gran parte de su necesidad de acomodarse a los distintos terrenos de la trama, en realidad muchas de esas plantas son plantas clásicas y que están basadas en un sistema compositivo que es más de la Escuela de Bellas Artes de París que de la concepción moderna. Sin embargo, tienen alguna hibridez esos edificios. Incorporan parte de la ideología modernista, pero en realidad, a lo mejor uno ve que en el tratamiento interior, en la sucesión de espacios interiores, en una serie de factores internos del edificio y en la acomodación entre medianeras en muchos casos de estos edificios, hay que hacer una serie de concesiones a una trama preexistente a la cual los principios del modernismo se oponían férreamente. La falta de grandes espacios libres y la prevalecencia de una trama de manzanas ortogonales generó una tensión entre el ideario moderno y la falta de posibilidades para llevarlo a la práctica. De ese conflicto surge en Buenos Aires una arquitectura moderna muy particular. Algunas obras resultan excelentes ejemplos de esa dialéctica. El Cábanas es uno de los exponentes más interesantes del racionalismo argentino. Representa básicamente dos aspectos de la evolución de la ciudad. Por un lado, el crecimiento de la densidad que comienza primariamente en la década del 30. Y por otro lado, todavía el carácter híbrido de una tipología edilicia como es el rascacielo, porque en realidad es un edificio que tiene un aspecto moderno, pero tiene la estructura compositiva en sus plantas y en sus simetrías de un edificio neoclásico. Esta hibridez es justamente la que le da este carácter de racionalismo primario y original de Buenos Aires. El Teatro San Martín es una de las obras más interesantes de la Ciudad de Buenos Aires como equipamiento cultural.
Es emblemático también de una forma de apilamiento funcional que es típico de la inserción dentro de la trama urbana de programas complejos, programas funcionalmente complejos, que debido a problemas de densidad y ocupación de las parcelas tienen que ser apilados y terminan convirtiéndose en edificios de altísima complejidad en el corte. Es interesante relacionar esto también quizá con otras experiencias muy posteriores, como la de Rem Koolhaas, que muestra en su libro Delirious New York un corte de un rascacielos americano dedicado a club que también tiene el carácter multifuncional. Y lo muestra como también un edificio emblemático de del manhattanismo, que es una tendencia hacia la alta densidad en una ciudad como Nueva York. Creo que eso es lo que caracteriza desde el punto de vista urbano a esta obra, además de un carácter espacial y una expresión de cada uno de los aspectos funcionales que completan una estética interior y una estética del edificio que es sumamente interesante. El edificio de la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa es un clásico exponente de la segunda etapa del racionalismo. Y es una oportunidad de trabajar con un edificio exento de acuerdo a los principios más básicos del movimiento moderno. Clorindo levanta su edificio por arriba de la barranca en un lugar en el que, de los pocos en la ciudad, en los que todavía se puede apreciar la barranca en su estado original. Y para esto hace una operación en el edificio, entierra los depósitos dentro de la barranca y levanta la sala de lectura, dejando un edificio sobre grandes pilotes, porque ya en realidad está dentro del cuadro de un brutalismo de hormigón armado, que es una etapa posterior de desarrollo de la estética edilicia de ese momento. El Museo de Pablo Beitia, el Sur Solar, es un caso típico de museo poco abierto a la calle, a la ciudad. Atrás de una reja muy sencilla se esconde un espacio de altísima calidad y de gran interés, muy vinculado además a la historia y a la obra del artista a la que está dedicado el museo. A diferencia del Museo, por ejemplo, de Arte Latinoamericano, el MALBA, el Sul Solar es un museo de interioridad, un museo que recorre la obra del artista con un gran apego al significado de su obra. Es muy difícil hacer una predicción sobre las ciudades porque en realidad todo lo que muchas veces se ha previsto ha resultado de otra manera. Se consolidará seguramente el puerto de Buenos Aires con un sistema probablemente distinto. Actualmente en realidad queda solamente el Puerto Nuevo, que es un puerto relativamente chico. Lo que probablemente pase en materia portuaria, o lo que, como me imagino que podría funcionar, es con un sistema más descentralizado, quizá con un puerto offshore, donde en realidad pequeños barcos tengan la capacidad de entrar a situaciones más puntuales, tanto en el sur como en el norte, incluso dentro de un área mucho mayor de lo que es actualmente la costa de la ciudad sobre Buenos Aires. Probablemente el aeropuerto también tenga que tener alguna modificación importante. Acá actualmente tenemos esto y tenemos, no me quiero olvidar, lo que es la llamada, así llamada reserva ecológica, con lo cual esa costa se tendría que complementar con una actividad que actualmente se está dando en el borde del río y que es la recuperación de en realidad una serie de instalaciones que estaban sobre el río y que en realidad no tenían acceso público. Eso más un parque público darían una importante ya recuperación de la costa. El tema del puerto allí, había que ver cómo eso, este mismo puerto, además podría estar separado de la costa y comunicarse con los centros de distribución de alguna manera, quizá subterránea o logística, o en fin, eso habría que verlo. Lo que es importante también es que todo este sistema de dedos, si desapareciera la General Paz, esto podría ser una especie de malla continua.
Para darle continuidad a esta malla, una de las cosas importantes como proyecto de modificación de infraestructura tendría que ser el hundimiento de la General Paz, que sería en realidad solamente una especie de primer anillo, un primer anillo distribuidor que tendría toda una serie de características, pero que haría desaparecer esa barrera, ese límite físico que es actualmente la General Paz, que ya se está pensando en ensancharla más y en realidad habría que ir en un sentido inverso, porque además la recuperación del suelo urbano, que es tan importante, podría generar en el nivel superior de lo que es la General Paz toda un área verde recuperada con actividades en su interior que sería bastante importante mantener y que coincidiría con un primer anillo de transporte público que sería distribuidor, conectado obviamente a todo un sistema de subterráneos que sería importante que la ciudad permitiera que llegaran a ese punto. Estos serían verdaderos lugares verdes y estarían reservados como lugar verde y lugar de intercambio. O sea que la llegada a estos puntos sería una llegada a través de todo el sistema de subterráneos a áreas verdes que estarían además conectadas con un sistema de disuasión de tránsito vehicular privado, lo cual generaría como una especie de área verde continua, un verdadero pulmón para la ciudad que debería conectarse con los intersticios que todavía se pueden salvar de los lugares que todavía quedan entre los dedos del área metropolitana. ¿Qué se haría con los requerimientos de vivienda, con los requerimientos de equipamiento? Acá, en estas zonas, hay la posibilidad de crear centros muy compactos, tendrían que ser micro ciudades, que no requirieran tampoco un transporte centralizado. O sea, estas micro ciudades que tendrían que estar conectadas entre sí, podrían ser de 20.000, 25.000 habitantes, pero tendrían que tener la capacidad de tener empleo, no generar viajes a áreas centrales, o sea, romper el concepto de centro y periferia, manteniendo la consolidación de esos centros como centros podrían ser especializados también. Por ejemplo, podría ser uno de estos centros, podría ser básicamente un centro universitario, por ejemplo. Estos centros no solamente estarían próximas a áreas verdes muy abiertas, sino que estarían en relación a áreas de mayor o menor consolidación, pero incluso prestando servicios a estas áreas, servicios culturales, sanitarios, en fin, lo que fuera necesario. La ciudad de Buenos Aires en sí, la malla, ustedes ven que acá yo no dibujé nada, porque en realidad acá no es mucho lo que hay que hacer. La ciudad de Buenos Aires lo que hay que hacer es mantenerla bien, no hay que cambiarla mayormente. En realidad acá seguían estando en superficie las líneas de superficie, que estas se mantendrán al sur, al oeste, esta más acá, al sur, al oeste y al norte, pero en realidad acá lo que es importante, lo que va a ser realmente importante, sería las líneas de subterráneo que tendrían que llegar a este gran nudo de la General Paz, donde los vehículos entrarían muchísimo menos a la ciudad y serían de disuasión, habría gigantescos estacionamientos, habría medios, acá podría haber un medio elevado para ir de norte a sur rápidamente sin necesidad de ir en subte, podría ser así. Hay dos temas que son entonces, para resumirlo, dos grandes temas. Uno es infraestructura y otro es naturaleza. La malla de la ciudad es la malla heredada, que es la que hay que conservar, cuidar y modificar en la medida que sea necesario y que sea conveniente. Pero eso es como una parte estática de la ciudad. A diferencia de otras épocas en que lo que cambiaba era la residencia, y se iba cambiando sectores de la residencia y la infraestructura, lo que no cambiaba. Ahora va a ser al revés. Va a quedar estable la malla de la ciudad, el tejido, y van a cambiar necesariamente todas las infraestructuras, porque con el paso de las décadas recientes las infraestructuras se han vuelto obsoletas. Todo esto, si el calentamiento global en realidad permite mantener las condiciones de altura del río, porque si no, en realidad lo que va a haber que hacer es conectar mediante un dique la zona para salvar la ciudad de las inundaciones. Habría que hacer un dique que sería un gigantesco lago regulador, quizá fuera con esclusas. Esto ya es un poco de ciencia ficción, pero la realidad es que si el efecto calentamiento continúa, el río La Plata va a subir de nivel.
A mí lo que más me impacta de Buenos Aires es qué amables y deliciosas son las calles de Buenos Aires. Qué hermoso que es caminar por las calles de Buenos Aires. Hay un café casi media cuadra, de modo que si yo camino en cualquier momento puedo mirar para allá, para aquí hay un café. En la mayoría de las otras ciudades, si yo quiero un café, tengo que empezar a buscarlo y me dicen, sí, hay uno de aquí a 5 cuadras. No sé por qué en Buenos Aires, eso es como si alguien te estuviera abriendo su sala de estar continuamente. En Buenos Aires lo que me impresionó fue la calidad del espacio público y cómo este espacio público entra a través de los halls de los edificios recientes o no, y esta calidad misma de la ciudad entra en el hall independientemente de lo que pueda suceder arriba, si son departamentos de lujo o departamentos digamos de propiedad horizontal de escaso valor. Densidad, grandes avenidas, se respira cultura y un ánimo de crecimiento donde experiencias como el Puerto Madero hablan de la recuperación y de la negociación, el diálogo entre la historia y lo contemporáneo. Se ha convertido en mi segundo hogar. He encontrado su tradición de los cafés como algo absolutamente extraordinario. Una ciudad que está abierta todo el tiempo, la noche, me parece absolutamente fascinante, sin entrar a repetir lo que habrán dicho todos, su gran calidad arquitectónica. Para mí, Buenos Aires es una relación amor-odio, porque es una ciudad que me fascina, pero aparte de ciertos recorridos muy puntuales, tiene aspectos atroces. Digamos, creo que Buenos Aires, como tantas ciudades, están condenadas a crecer espontáneamente con poco control profesional, desgraciadamente. O sea, uno puede hacer intervenciones puntuales, que es un poco la ciudad moderna, uno puede salvarla por pedazos y esperar que esos pedazos tengan una relación. Pero hay una pérdida de la visión de conjunto, justamente porque no lo podemos planificar. Buenos Aires es mágica porque es precisamente donde más fuertemente se puede sentir esta superposición increíble de las variables del ser humano. Es una ciudad muy, que me gusta mucho por su maturidad y por su, yo diría, sabiduría de una ciudad. Y asistimos al nacimiento y la construcción de un sitio que es Puerto Madera. Entonces, yo creo que se conversa muy bien, se dialoga muy bien la parte más existente de Buenos Aires con esta parte nueva. Essa parte nova que coloca o rio, o lago, como participante da cidade. Uma cidade excepcional. Não parece neste lado da Terra.